Olá, amigos. Olá, amigas. Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui para uma palestra. Eu digo até que será uma revolução, né, do tema tão oportuno que nós vamos tratar. E estou vendo aqui vários alunos da Unifametro. Muito boa noite a todos. Nós então teremos a Felipe Gaspar. Uma boa noite, boa noite. Muito bem, Ximenes aqui dizendo aqui um bom espanhol, buenas noches, muito bem. Então, quero agradecer desde logo a presença de todos. Nós vamos adentrar num tema muito oportuno, que deve então acessar a perspectiva da Suprema Corte de Justiça Uruguaia e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, crise e legitimidade. Com isso, eu gostaria de, desde já, convidar os nossos palestrantes, e já, desde logo, agradecendo ao nosso chanceler, professor Antônio Colasso Martins Filho, a nossa reitora, professora Denise, a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Juliana Vaz, e em nome da nossa professora coordenadora, nós então convidamos aqui os nossos seletos professores. Devo chamar desde logo o nosso professor palestrante, professor Dr. Rubem Flores da Pterícios, que é doutor em Direito e Ciências Sociais, advogado pela Universidade Maior da República, da Universidade do Uruguai. Ele é professor partícipe de muitas instituições, é integrante e fundador da Associação Mundial de Justiça Constitucional, também fundador e integrante da Associação Argentina de Justiça Constitucional, também no Uruguai, autor de diversos livros, dentre eles aqui, ó, o Manual de Direito Público, que tenho a honra, né, de estar conosco. também centenas de publicações. E para debater o tema, nós vamos convidar aqui os nossos professores da casa que tiveram aí um orgulho enorme, né, de participar conosco, desde logo aceitando o convite, já expressivos com a participação do professor Dr. Rubens. Vamos aqui chamar o professor Gustavo Brígido, né, que é conhecido de todos, nosso constitucionalista aqui da terra. Também vamos convidar desde logo o professor defensor, professor Emerson Castelo Branco, reconhecido professor das ciências criminais também. Todos aqui professores e doutores para prestigiar então o nosso grande palestrante, professor Rubem Flores da Pterícios. Quero já alertá-los, amigos, que ao final será concedida aí a nossa acesso à plataforma da Notório. Então, peço que todos se inscrevam no evento, se já não fizeram, e ao final será sorteado. Com grande, então, satisfação que nós adentramos e damos início à temática, né, tão esperada desta noite, com a palavra, professor Rubem Flores da Pterícios. Muitas graças. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a hablar de vagado, lento, despacio, para que ustedes me comprendan mejor. Sin perjuicio de que el castellano y el portugués se entienden muy bien. Yo acabo de escuchar al profesor Rogerio y lo entendí perfectamente. De cualquier manera, voy a hablar lento en determinado momento. Es un honor estar con ustedes. Un gran honor estar con ustedes. Y en ese sentido, en primer lugar, corresponde agradecer a Unifametro,
a casa que nos recibe, a Rogerio, al profesor Rogerio, que fue quien me invitó, y a la distinguida mesa que me acompaña, a los distinguidos profesores que nos acompañan. Por último, tengo que agradecer a ustedes que nos escuchan, a los alumnos, a los colegas que nos escuchan y que nos dedican su tiempo en ese sentido. Rogerio recién mostraba uno de mis libros que compró por aquí en Montevideo. Yo no conozco Ceará, Rogerio. Estuve cerca, relativamente para mí. Ustedes saben mejor que yo. Estuve en el Nordeste, estuve en Aracayú. Estuve también en Recife, pero no estuve en Ceará. Y en este momento, estando en Ceará, como estoy, mi especial remembranza, recuerdo, lembro a el profesor Bonavides. Mi homenaje al profesor Bonavides. Tuve la oportunidad de conocerlo en Curitiba. Un hombre llano, excelente, simple, humilde, con toda su grandeza. Ya lo conocí entrado en años y era un hombre increíble que, bueno, siguió el camino que debía seguir, como algún día seguiremos todos, porque así es la vida. Mi homenaje a don Paulo, allí donde esté. Bien, el tema que nos convoca hoy es un tema muy importante. Yo miré la hora recién, tengo una computadora a mí directa. El tema que nos convoca hoy es un tema muy importante, que es la legitimidad de las Cortes Supremas. En Uruguay, yo me voy a referir estrictamente al derecho uruguayo, evidentemente, aunque conozco algo del brasileño, no soy especialista teniéndolo a ustedes en mesa. Me voy a referir al derecho uruguayo específicamente. Ustedes saben que el Poder Judicial ejerce una de las funciones o cometidos, es un cometido esencial, como es la función jurisdiccional. Asimismo, ejerce función administrativa residual, como todos los órganos del Estado, cuando designa funcionarios, compra insumos, compra bienes, compra papel, ejerce función administrativa. En Uruguay, el vértice del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se encuentra compuesta por 5 miembros. 5 miembros. Y de ingreso, debo decir cuáles son las características fundamentales para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Cómo se designa, lo voy a decir después, que es muy importante la forma de designación. ¿Y qué características debe tener un ministro de la Corte? En Uruguay se requieren 40 años de edad, ciudadanía natural o legal, con 10 años de ejercicio. Ustedes, si fueran ciudadanos uruguayos con 10 años de ejercicio, podrían ser ministros de la Corte. Y o ser abogado o integrante de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal,
por un término de 10 años en el primer caso y de 8 en el segundo. Los miembros de la Corte de Justicia en Uruguay se designan por la Asamblea General. No los designa el presidente de la República. El presidente de la República no tiene nada que ver con la designación de los miembros de la Corte. Ustedes saben que dentro del derecho constitucional y del derecho en general existen diversas corrientes. Algunos son más piedeletristas, están más a la letra de la ley. Otros son más realistas y otros miran más los valores que impregnan la ley. Yo soy un realista jurídico. Sigo aquella vieja frase de don Nicolás Maquiavelo, que al comenzar el príncipe dice: y como he querido escribir algo útil, iré directamente a la realidad de las cosas. Soy un realista. Sigo a Maquiavelo en ese sentido. Supuestamente glosado por Napoleón Bonaparte, digo supuestamente porque se discute, y en política internacional sigo a Hans Morgenthau, que es el fundador del realismo, el realismo. ¿Por qué digo esto? Yo recién acabo de decir que la designación de los miembros de la Corte en Uruguay se realiza por la Asamblea General. Y a su vez, digo, no interviene el presidente de la República. Esto es una cuestión de legitimidad importante. Por ejemplo, en Argentina es diferente. La incidencia del presidente de la República, que designa, convenia, si no recuerdo mal. Bueno, lo que sucedió en Estados Unidos oportunamente con el New Deal, con el nuevo trato de Roosevelt, oportunamente, hace que veamos que si bien el presidente de la República de Uruguay no designa a los miembros de la Corte, nadie puede dudar el peso político del presidente. Eso es en realismo puro. Sin embargo, el hecho de que sean las cámaras, nosotros tenemos dos cámaras, representantes o diputados y senadores, en un país unitario, tenemos una Cámara de Senadores de todas formas, hace que de cualquier forma, aunque el presidente incida, tenga una gran cantidad de votos, no la mayoría en muchos casos, haya que transar, porque se designan por la Asamblea General por 2/3. 2/3. Entonces, ustedes vean cómo hay que pactar, celebrar un pacto para designar los miembros de la Corte, sin perjuicio de la incidencia del presidente de la República por fuera. Si no se logran los 2/3, lo que sucede es la designación automática del ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. Ustedes tienen los desembargadores, si no recuerdo mal, las cámaras de segunda instancia, el más viejo. Esto es muy importante. Ustedes vean 2/3. La realidad en mi país
es que en muchos casos se tranza políticamente. Es un hecho. O sea que se designan según transacciones políticas de los partidos políticos. Otro elemento fundamental en cualquier tema que tenga que ver con la legitimidad de las Cortes es el presupuestal. Dinero. Uruguay, en Uruguay, el Poder Judicial no tiene autonomía financiera. Depende de los recursos asignados en el presupuesto nacional por ley, pero no tiene dinero propio. Eso hace que su autonomía en algunos momentos pueda verse menoscabada, disminuida. Uruguay es un país que no tiene corte constitucional. No es como Perú, no es como Bolivia, no es como Colombia, España, que tienen corte constitucional. Esto es importante porque aquí estoy ingresando a las competencias de la Suprema Corte de Justicia Uruguaya. La Suprema Corte de Justicia Uruguaya, por constitución, no tiene muchas competencias atribuidas. La principal competencia de la Suprema Corte de Justicia, la acabo de decir, es guardar la constitucionalidad de las leyes. O sea, que declarar las leyes inconstitucionales, si así lo fueran, declarar la inconstitucionalidad de las leyes, si así lo fueran, por razones de forma o de contenido. Esa es la principal competencia de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay en materia jurisdiccional. También la Corte Uruguaya interviene en los casos de derecho internacional donde estén involucrados actores internacionales, por ejemplo, inconvenientes con diplomáticos, por ejemplo, más allá de los fueros diplomáticos. Y por ley se le atribuyó el recurso final de casación en materia penal, civil, etc. Pero este recurso de casación tiene una serie de filtros para llegar a la Corte. En primer lugar, se necesitan montos muy altos, que las sentencias sean divergentes en primera y en segunda instancia, o sea, en primera instancia y después, cuando intervienen los desembargadores, sean divergentes, distintas, si no, no corresponde el recurso de casación. En los sistemas clasificatorios de las Cortes Constitucionales y de la declaración de constitución de la declaración de inconstitucionalidad, Uruguay es un sistema que declara la inconstitucionalidad para el caso concreto. No deroga la norma, menos la nula. O sea, siempre el efecto es ex tunc. Perdón, es ex nunc, disculpen. El efecto es ex nunc, hacia el futuro. Nunca es estunc. Es un sistema concentrado. Es un sistema a posteriori de la ley, o sea, cuando la ley ya nació a la vida jurídica.
Y en ese sentido es muy importante porque es diferente, por ejemplo, al sistema argentino o al sistema estadounidense, que es difuso. Estas, en Uruguay, estas características hacen que nuestro sistema constitucional, nuestro sistema del poder judicial, nuestro sistema de la jerarquía en materia jurisdiccional, sea muy independiente desde el punto de vista técnico. Si bien los miembros de la Corte de Justicia, como cualquier ser humano, tienen su ideología política, tienen su ideología en todos los ramos, son hinchas de Peñarol o son hinchas de Flamengo o de lo que fuere, por ejemplo, por decir algo. De cualquier manera, no tienen ningún tipo de militancia política y les está prohibido cualquier ejercicio de derecho político, salvo el voto. Ellos, acá en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia goza, por tanto, de un apoyo general por parte del sistema de abogados, en tanto se la observa en forma muy independiente de lo que tiene que ver con los poderes del Estado y especialmente, muy especialmente, del presidente de la República. No tienen absolutamente nada que ver. No es en un país pequeño, Uruguay tiene 177 mil kilómetros, donde nos conocemos todos. Los miembros de la Corte no tienen ningún tipo de contacto con político alguno. No tienen contacto, los evitan, ¿sí?, para mantener su independencia y su reputación en general. Esto es muy importante porque sé que en otros países la circunstancia puede ser diferente. En Uruguay no existen, que yo conozca desde siempre, no ha existido ninguna denuncia, proceso, etcétera, de expulsión de los miembros de la Corte. Jamás. Los miembros de la Corte permanecen en sus cargos hasta los 70 años, o especialmente hasta los 70 años, o el hecho de haber ejercido el cargo por 10 años. Nunca se procesó un miembro de la Corte. Los integrantes del Poder Judicial, todo en Uruguay, se puede decir que están fuera de la corrupción en forma absoluta. Han habido algunos procesamientos, ha habido algún juez que ha resultado condenado, pero son casos absolutamente excepcionales. Eso marca claramente la legitimidad que existe del Poder Judicial en Uruguay. Nosotros tenemos muy claramente establecido el principio de pesos y contrapesos. Cada cual defiende y respeta la competencia del otro. Y ello hace que no exista en sí mismo conflictos institucionales, como por ejemplo
suceden en algunos países hermanos, o pueden suceder en algunos países hermanos, teniendo además en cuenta que nosotros somos un Estado, repito, unitario. Entonces, no existen inconvenientes entre el poder federal y los poderes de los Estados. Yo creo que en este momento, en lo que tiene que ver con la evolución que estamos viviendo desde hace tiempo, pero que se ha marcado muy especialmente en tiempos de pandemia con el coronavirus, han disrumpido diferentes tecnologías, como por ejemplo, y se han puesto sobre la mesa, así el teletrabajo, el e-learning, el e-learning puro o el e-learning que es híbrido, sincrónico en vivo, como este, o asincrónico, grabado. Teniendo presente que teletrabajo viene desde 1970 y tanto, o sea, no es algo nuevo. Las criptomonedas, ustedes han aprobado recientemente una ley de probidad administrativa, si no estoy equivocado, recientemente, estos días, en estos meses. Y tienen algunos sistemas que para nosotros, dentro del desarrollo de estas tecnologías, ustedes tienen algunos sistemas que dentro del desarrollo de estas tecnologías nos resultan muy interesantes. Así, por ejemplo, Víctor. Así, por ejemplo, Sócrates. Como formas de selección, como formas de filtrado de secretarios del Supremo. No sé, realmente no recuerdo si Víctor es del Supremo o Sócrates es del Supremo. Pero estas formas nuevas, ustedes las tienen y nosotros estamos en el debe. Argentina tiene un programa que se llama Prometea, que también filtra para el ingreso, obstaculiza, no permite el ingreso de determinadas demandas, por ejemplo, si están fuera de tema. Si te presenta un divorcio en un juzgado de trabajo, el programa se lo detiene y no le hace lugar y ayuda al Poder Judicial en su tarea. Además, tengo entendido que Víctor, en Brasil, obra no solamente como un secretario, como un funcionario del poder, del máximo poder, sino también como un asesor. Estos tiempos nuevos, ustedes saben que en China y en Estonia existen jueces robot para causas de poco dinero, menores, pero existen jueces robot que deciden el fondo del asunto, sentencian. Además, debemos estar atentos con todo el tema de la blockchain y la descentralización de la justicia. Porque
hay un programa que se llama Cleros, que resuelve en forma de arbitraje los inconvenientes que se dan, por ejemplo, en los criptoactivos. ¿Por qué todo este tema de la tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué todo este desarrollo respecto a Sócrates, a Víctor, a Prometea, a los jueces robot en China, en Estonia, y a Cleros como sistema alternativo de justicia? Porque estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento muy fuerte de cambio. Más allá de los acontecimientos políticos, más allá de las estructuras jurídicas y de las costumbres jurídicas que cada país tenga, así vuestra estructura jurídica, si no recuerdo mal, los miembros del Supremo los designa el presidente, creo que los designa el presidente, ustedes me corregirán, para nosotros eso sería, no, para nosotros no corre. Más allá de esas legitimidades, más allá de esos inconvenientes, porque evidentemente el presidente Bolsonaro va a designar de acuerdo a su criterio, como lo hizo oportunamente Dilma o lo hizo Lula, en Uruguay no sucede así. Pero más allá de eso, de esos elementos, debemos tener en cuenta qué es lo que se nos viene. ¿Y qué es lo que se nos viene? Se nos viene el estar atentos. El estar atentos porque los sistemas de justicia, desde el Supremo a los tribunales más bajos, están siendo bombardeados, están siendo, no sé si me expliqué bien, con bombardeados, con mucha información, y se está cuestionando inclusive al Estado por intermedio de una justicia alternativa en Internet. Estos elementos que nosotros como juristas y nuestros queridos alumnos deben conocer bien, son elementos que nos deben hacer pensar y son elementos que nos deben tener siempre atentos a lo que está sucediendo. Hay un autor muy conocido que falleció, que murió hace poco, que se llamaba Alvin Toffler, que escribió, entre otras obras, un estadounidense, un americano, dirían ustedes. Para nosotros, americanos, somos todos, no solo los estadounidenses. Lo digo con el mayor respeto, son formas de hablar, digo, no lo digo en forma negativa, pero se ha impuesto el Americans en muchos lugares. Toffler escribió varias obras, entre ellas La Tercera Ola, Las Guerras del Futuro, etc. Dijo una frase con la cual yo voy a cerrar esta palestra. Y luego voy a dar un ejemplo y voy a cerrar. Toffler dijo que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer, escribir, sino que van a ser los analfabetos del futuro, serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Creo que fui claro. Rogerio, se entendió claramente. Aprender, desaprender y volver a aprender. Por eso, esta referencia a la tecnología. Y les cuento como anécdota lo siguiente. Como una historia de vida. Cuando yo comencé a escribir en la computadora, utilizaba el sistema
operativo DOS y el Word Perfect. Y sinceramente, era un mago. Era bueno. Modestia aparte. Era bueno. Hasta que vino Bill Gates y trajo Windows y trajo Word. Yo que era un joven profesional, joven, muy joven, no quería saber nada, nada de Word. Sin embargo, tuve que aprender Word. Por tal motivo apliqué el aprender, desaprender y volver a aprender. Si no, en estos momentos hubiese muerto, desaparecido como un dinosaurio. En el caso nuestro, mediante la antropología social. Por tanto, queridos amigos, veamos nuestra realidad hoy y tengamos en vista no solamente de dónde venimos. Se cumple un aniversario muy importante de la primera constitución brasileña de 1822. Vienen de allí. Nosotros también venimos con ustedes un poco más, un poco menos. Venimos de allí, estamos aquí, pero vamos hacia una mayor automatización y donde la legitimidad de todo el poder judicial va a ser cada vez más puesta a prueba por los ciberpunks, como se llaman. Ha sido un gusto. Gracias por el tiempo conferido, obrigado. Y cedo la palabra, estimado maestro Rogerio.